Ok, hoy les voy a enseñar cómo agregar más fonts para su computadora. Miren, primero, antes que nada, van a tener que bajarse un programa para descomprimir archivos comprimidos RAR o zip files, como estos que ven aquí, porque es lo que vamos a estar bajándonos. Les voy a dejar el link del sitio donde se los bajan, que es este. Se los voy a dejar en la descripción. Y van a ir aquí, miren. Hay diferentes estilos, diferentes categorías también. Pueden buscarlo por temas, los 100 mejores o las nuevas adiciones que han puesto aquí, los más recientes, o por letra, miren, ok. Ya cuando encuentren uno, le van a dar acá a este lado, le van a dar a clic y se lo van a bajar al escritorio y les va a aparecer un archivo comprimido como este, ok. Ahora, usando el programita, el WinRAR o WinZip o iZark, lo que ustedes tengan, le van a dar doble clic y va a abrir esto. Ahora, adentro, fíjense, vamos a buscar solo los archivos que tengan esto: True Type Font File o Original Type Font File. Todos los demás no les hagan caso a mí, nomás estos, ok. Estos se los van a descomprimir al escritorio, ok. Le van a dar clic con la derecha. Le van a dar aquí a Extract, Selected Files y Extract. Si hay más de uno, asegúrense de escogerlos todos, ok. Se los bajan todos al escritorio. Después cierren esto y aquí les va a aparecer un folder, miren. Ok. Este folder lo abren y adentro va a traer el archivo descomprimido, que es el font. Este se lo sacan al escritorio. Cierran el folder. El folder, si quieren, lo avientan al Recycle Bin. Igual con el archivo comprimido. Ahora, fíjense bien, vamos a meter este archivito en la siguiente carpeta. Van a ir a inicio, van a ir a Control Panel y van a ir acá, Appearance and Personalization, ¿okay? Le van a dar clic ahí. Después vamos a ir a este que dice Fonts, instalar o quitar un font. Le dan clic ahí. Y aquí está la carpeta donde están todos los fonts que ustedes tienen guardados en su computadora, ¿ok? Aquí es donde se van a echar el archivo que acabamos de sacar, descomprimir. Lo van a aventar aquí. Quizás les pida, ¿cómo se llama? Derechos de administrador. Solo le dan continuar o ok o lo que sea y lo meten ahí. Cierran la carpeta, se deshacen de este archivito, ya no lo necesitan porque se hizo una copia. Y ahora cuando vayan a sus fonts va a estar disponible ahí. Acuérdense cómo se llamaba, nasalization, algo así. Vamos a probar con el Firefox. Vamos a Tools, Opciones. Y acá vamos a buscarlo, a ver si nos apareció. Son bastante los que hay. Ok, aquí está, miren, nasalization. Vamos a darle Advanced para poder verlo. Le vamos a quitar esto donde dice Allow Pages to Choose Their Own Font. Se lo quitamos. Le damos a OK. Le damos a OK acá. Y noten el cambio. ¿Ven cómo cambió? Bueno, vamos a verlo en mi cuenta de YouTube. Miren cómo cambió el font. Bonito, ¿no? Así se lo pueden ir bajando de este sitio todos los que quieran. Solo asegúrense de bajar el archivo correcto, descomprimirlo al escritorio y meterlo al folder que les dije, ok, así de fácil. Beautiful baby, that's just